Buenas noches. Buenas noches, bienvenidos una vez más a una nueva sesión. Vamos a seguir hablando este día sobre el complemento Solver.
entendiendo que este complemento es útil para resolver análisis de escenarios y elaboración de informes. Y ya estuvimos hablando un poquito acerca de las restricciones de Solver. El complemento Solver, entonces, teníamos que hay tres requerimientos del complemento. Tenemos que estar claros de la función objetivo, que teníamos tres cosas: maximizar ganancias, minimizar costos y no pasarnos de algún presupuesto asignado para hacer una determinada compra. Entonces, al hablar de restricciones, pues se pueden especificar algunas restricciones que ya tengamos claras. Hemos visto que en el cuadro de diálogo parámetros de Solver se escriben referencias de celdas o los rangos de celdas. Uno, van a ser esos rangos de celdas que van a variar, que van a ser nuestras celdas variables en las que queremos que Solver nos ayude a solucionar. Y las otras celdas que van a ser las restricciones. Vimos los tipos de relaciones que se podían hacer: hacer comparación de cantidades menores o iguales a algo, iguales, mayores o iguales, enteras, binarias o diferentes, que se deseen establecer entre la celda a la cual se hace referencia y la restricción. Si hace clic en int, aparecerá integer o aparece integer en el cuadro restricción. Si hace clic en bin, aparece binary en el cuadro restricción. Si hace clic en diff, aparece all different en el cuadro de diálogo restricción. Si elige menor o igual, igual o mayor o igual para la relación en el cuadro restricción, escriba un número, una referencia de celda o nombre o una fórmula. Aquí hay un procedimiento a seguir que vamos a seguir practicando este día. Para aceptar una restricción y agregar otra, haga clic en agregar. Para aceptar la restricción y volver al cuadro de diálogo parámetros de Solver, haga clic en aceptar. Puede aplicar las relaciones int, bin y diff solamente en restricciones en celdas de variables de decisión. Entonces, ahí está este cuadro que estuvimos viendo un poco en la clase anterior y seguiremos practicando. Este complemento nos permite crear informes. Tiene un formato diseñado. Este complemento ya tiene un formato que lo que hace es rellenarlo. Y el tomador de decisiones verá si le funciona ese informe del complemento o le va a hacer alguna modificación, pero por lo menos un informe de los escenarios. El complemento también nos puede dar informes basados en soluciones después que Solver encuentre una solución. Seleccione un tipo de informe en el cuadro informes y haga clic en aceptar. Aquí se observan los informes que proporciona el complemento. El informe se crea en una nueva hoja de cálculo del libro. Si Solver no encuentra una solución, la opción de crear un informe no está disponible. Para guardar los valores de la celda de variable de decisión como un escenario que pueda mostrar más tarde, haga clic en Guardar escenario en el cuadro de diálogo Resultados de Solver y luego escribo un nombre para el escenario en el cuadro Nombre del escenario. Podrían no guardar la solución de Solver o podría guardarse para ser utilizada posteriormente en Guardar escenario. Este es uno de los informes que el complemento muestra. Este es un informe de respuestas en el que se puede observar el nombre de la hoja, fecha y hora, las celdas objetivo, en el caso que se quiera analizar posteriormente el escenario,
los valores que han sido cambiados en el caso que haya un cambio de valores. Las celdas variables, este ejemplo es, lo vamos a ver nuevamente en este día con otros ejemplos más. Y las restricciones. Entonces, este es un informe de respuesta de acuerdo al ejemplo que estuvimos desarrollando ayer, que lo vamos a retomar. Las celdas cambiantes. Vea cómo muestra los valores y las restricciones, las celdas, el nombre, los valores de las celdas, las fórmulas que se utilizaron y los estados. Esto, pues, el tomador de decisiones es el que analiza, ¿verdad?, el informe y ve cuáles son datos que puede retomar. Veremos nuevamente la aplicación y la práctica para este tema. Hola, bienvenido a tu clase de Excel avanzado. Te saluda Elizabeth Guillén. Este día continuamos trabajando con el complemento Solver. Vamos a conocer un poco más acerca de las restricciones que se muestran en el cuadro de diálogo de Solver. El ejercicio que tenemos este día es acerca de un pedido óptimo. Este ejercicio ya está resuelto por Solver. Una de las ventajas del complemento Solver es que una vez que tengamos resuelto un ejercicio y abramos de nuevo esta herramienta, vamos a ver que dentro de ella aún están los parámetros o la referencia de las celdas que hemos utilizado, a excepción de cuando ya no lo vamos a utilizar, entonces restablecemos todo y va a quedar en blanco. Pero mientras aún estemos utilizando los resultados de un escenario, de un ejercicio, te recomiendo que aún los tengas disponibles dentro del cuadro de diálogo de los parámetros de Solver. En este caso, cuando tengas un ejercicio en el cual tengas un total para comprar, como en este ejemplo que es de 3,000, no utilices el valor máximo, sino el valor de y lo estableces. Ahora, las restricciones. Quiero hablarte un poco acerca de lo que es el cuadro sujeto a restricciones. Una vez que le hacemos clic en agregar, mira, quiero mostrarte que se muestran cada una de estas opciones. Menor que, igual o mayor que. Estas últimas tres opciones que dicen IN, las vas a utilizar, por lo menos esta, cuando lo que quieras establecer es un valor entero. Por ejemplo, en este ejercicio he agregado que las unidades que Solver me tiene que mostrar, de las cuales yo puedo pedir, tienen que ser enteras. ¿Por qué? Porque en las condiciones dice que el mayorista de estos tres componentes, que son el jamón, el chorizo y el queso, vende piezas completas. Eso entonces lo selecciono en la opción IN para que Solver me devuelva cantidades completas sin decimales, porque no puedo comprar, por ejemplo, 28.5 de jamones porque me dice que el vendedor solo le vende piezas completas. Entonces vas a tener que agregar primero este parámetro para establecer que el resultado va a ser entero. Además que debes de establecer posteriormente que cada una de este del precio o de las cantidades, en este ejemplo, ¿verdad?, que son las cantidades, van a ser menores o iguales, porque el mínimo que tengo que comprar, dice, son 25 jamones. Vamos a analizar estos campos. Le hago clic en cancelar para regresarme al cuadro donde ya están agregados. Mira, dice que C4, que en este caso es el jamón, tiene que ser mayor o igual a 25, porque este es el mínimo. Aquí no he utilizado el menor que, sino la restricción mayor que. En el caso de C5, que son los chorizos, también dice que tiene que ser mayor o igual a 15, porque él ya me dio el ejercicio, ya me brindó estas restricciones. Entonces, esas son algunas de las características de las restricciones. Las otras que se encuentran es para que te dé el resultado de números decimales o un número diferente.
Otro aspecto importante de esta gran herramienta de Solver es cuando ya tienes todo el ejercicio resuelto, en esta ventana tienes que analizar el informe que te da. Y en el cuadro precisamente llamado informe, mire, puedes optar por crear un informe que se va a mostrar en una nueva hoja de cálculo que él va a agregar automáticamente. Dice, crea el tipo de informe que se especifique y colocada cada informe y coloca, perdón, cada informe en una hoja separada del libro. Guardar el escenario es la opción que puedes activar para utilizar ese escenario como ejemplo de cómo resolviste este ejemplo. Es lo que te digo, que cuando abras la ventana de Solver te van a aparecer este ejercicio que ya está resuelto, a excepción de que posteriormente lo quieras eliminar. Entonces he activado, ¿verdad?, o seleccionado la opción de responder y le hago clic en aceptar. Mira, informe de respuesta, los datos no me van a cambiar porque ya el ejercicio estaba resuelto. Ahora te voy a mostrar el informe de respuesta. Mira, te da, dice Microsoft Excel, informe de respuesta, hoja de cálculo, y la fecha y la hora en que ha sido creado, la celda objetivo, el total del presupuesto que era 3,000, el valor final, las celdas variables que eran la C4 a la C6, ¿verdad? C5 estaba ahí en medio también, a la C6 están separadas por dos puntos. Y aquí venimos a hacer el análisis de las restricciones. Mira, el total de presupuesto 3,000, una celda vinculante y aquí están las unidades. C4, C5, C6, aquí están las opciones de entero y aquí está en cuanto a la restricción que pusimos, que tenía que ser mayor o igual a 7, mayor o igual a 15 o mayor o igual a 25. Entonces esta es una hoja de informe que posteriormente puedes mandar a imprimir como comprobante del resultado del análisis del escenario que Solver te ha brindado. Como puedes ver, esta es una gran herramienta del programa Microsoft Excel y que la puedes activar en los complementos. Muchas gracias por tu atención prestada. Nos vemos en tu próxima clase de Excel Avanzado. A continuación, entonces, está el archivo disponible para este día. Teníamos el que se ha explicado en el video. Ayer hicimos una solución. El archivo que quedó disponible para hoy en la plataforma es este, que se está mostrando una hoja de análisis de ventas y una hoja de horario del personal. En este análisis de ventas se muestran productos, se muestran precios, unidades totales y el presupuesto. Hay un presupuesto de 5,000 y se dice que solo se pueden vender piezas completas y está claro, ¿verdad? De estos productos, pues solo se pueden vender piezas completas, pues tiene sentido. Y hay un mínimo que se pide, ya sea que se venda o que esté disponible. Sin embargo, es un análisis de ventas. Entonces, para Solver, nos pide una función objetivo. La función objetivo es que no nos vayamos a pasar de esos $5,000 que se han dado de presupuesto, aunque aquí siento una tanto confusión de términos. Puede ser que sean compras de estos productos y que la compra no exceda 5,000 o que 5,000 sea la venta, ¿verdad? Y la interpretación, pues ahí como se necesite en el momento que se vaya a hacer. Sin embargo, acá tenemos 5,000, ya sea como
un monto de venta o un presupuesto para comprar. Ya tenemos la función objetivo, pero que en la celda donde apliquemos la función objetivo, Solver debe encontrar una fórmula. En este caso, debería de estar en la celda D12. ¿Y qué fórmula vamos a hacer? Vamos a hacer una fórmula de suma para que nos sume estos totales. Entonces ya en mi celda donde va a estar la función objetivo, ya hay una fórmula que lo que va a hacer es sumar esto y que eso no debe exceder a 5,000. Mis celdas variables son estas, pero que esas celdas variables tienen estas restricciones. Dice que lo mínimo que hay que vender son 25 mouse, 5 motherboards, 8 monitores, 15 bocinas, 17 memorias, 10 discos duros. Quiere decir que las cantidades que van a aparecer en esas celdas van a ser iguales o mayores a estas, porque es lo mínimo. Entonces, de pronto tenemos que hacer, por ejemplo, una venta o una compra en muchos productos y a veces toca que estar como calculando o nos pasamos del presupuesto y decimos, ah, ya nos pasamos, ¿qué es lo menos que podemos comprar? Y comenzamos como a probar nosotros y escribir, ¿verdad? Veamos qué tal nos va si ponemos 20 mouse. ¿Qué tal nos va si vendemos 30 discos duros? Y así nosotros vamos a ir probando, pero Solver nos ahorra eso. Que no vayamos haciendo como esas pruebas manuales, sino que Solver nos dé una solución. Entonces, estando claras de las tres cosas que pide el complemento. Función objetivo, ya hay un presupuesto. Celdas variables. ¿Cuáles son las unidades óptimas para lograr esa venta? Y las restricciones. Esto es lo mínimo que hay que vender. Entonces nos ubicamos en la celda objetivo, pestaña datos, complemento Solver. El objetivo selecciono la celda donde tiene que aparecer el presupuesto y que para este ejemplo dice que hay un presupuesto de 5,000. Entonces dejamos escrito el valor de 5,000. Las celdas variables van a ser esas unidades de C4 a C9, esas son las celdas variables, y agregamos las restricciones. Piezas completas y cantidades mínimas. Agregar. Referencia de celda es que mouse aquí en la celda C4 debería ser mayor o igual a 20. 25. Agregamos esa restricción, le presionamos agregar porque nos hace falta otra. Nos hacen falta varias restricciones. Para motherboard, dice que son 5. Esta celda de C5 que corresponde a motherboard tiene que ser mayor o igual a 5. Agregar. La celda de los monitores. Mayor o igual a 8. Bocinas mayor o igual a 15. Memorias mayor o igual a 17. Celda C9 mayor o igual a 10. Tengo que ir revisando qué restricciones me hacen falta y si ya no me hacen falta. Si ya no me hicieran falta, presiono aceptar. Pero todavía hace falta, voy a agregar que estas celdas sean enteras. Porque lógicamente en este tipo de productos
no deberían aparecer decimales, deberían aparecer cantidades enteras. Ya que he agregado entonces las restricciones, C4, C9, entera, presiono aceptar. Y verifico nuevamente mi función objetivo en la celda de 12, el presupuesto de 5,000, las celdas variables de C4 a C9, que son las que necesitamos que Solver nos ayude con las cantidades óptimas. No le cambiamos ninguna otra cosa, puesto que el modelo matemático está predeterminado para que se use así. Presionamos resolver. Si hubiese mucho por resolver, aquí en la barra de estado viéramos cómo se va procesando cuando está haciendo la solución. No se logró ver porque hay pocos datos. Solver encontró una solución de enteros dentro de la tolerancia. Se cumplen todas las restricciones. Entonces, hemos decidido conservar la solución de Solver y presionamos aceptar. Entonces, pues Solver nos dice, sí, se pueden vender los 25 mouse, los 5 motherboards, dice que monitores, se pueden vender 12 monitores. Bocinas 15, ajá, nos ha dejado el valor mínimo, de memorias el valor mínimo y de discos duros dice, bueno, vendamos más discos duros, ¿verdad? Eso es lo que Solver recomienda y el presupuesto está aquí o la venta se ha llegado. Hemos conseguido que esa suma sea 5,000. Tenemos otro ejemplo, que es horario del personal. En este ejemplo, dice que es una planificación del horario para el personal de un parque de diversiones. Cada empleado trabaja 5 días consecutivos y dispone de 2 días de descanso. Se trata de confeccionar un horario adecuado de manera que el parque cuente con personal suficiente en cada momento, minimizando los costos salariales. Entonces, si estamos hablando de una planilla, perdón, y de establecer un horario, entonces, pidamos ayuda a Solver qué sería lo mejor. Aquí hay una tabla con los horarios en los que los empleados del horario A descansan domingo y lunes. Los del horario B, esos otros días. Los del horario C descansan martes y miércoles. Los empleados del horario D descansan miércoles igual. Entonces, aquí está mostrándose el código de los horarios, los días en que descansan y me está diciendo en estos indicadores que estas van a ser las celdas variables. Ayúdenos, que nos ayude el complemento para ver aquí cuántos empleados es que vamos a tener, ¿verdad? Por día. O por código de horario sería en este caso. Y aquí hay una fórmula de los totales por horario. La fórmula es la suma de los empleados que se van a tener por horario. Nos está diciendo este indicador que la celda objetivo es la que está marcada con ese formato que es la D20. En la D20 no hay una fórmula. ¿Cuál va a ser el salario semanal? Entonces el objetivo aquí va a ser minimizar el costo de la planilla. Entonces, el salario semanal, la fórmula sería, si $40 dice sueldo empleado día, entonces la fórmula tendría que ser el sueldo diario por empleado multiplicado por el número de empleados que se va a tener.
Esa sería la fórmula. Sueldo diario multiplicado por ese número de empleados. Entonces, ya tenemos una fórmula en la celda objetivo, que es un requerimiento. Nos están dando otro dato. Para que el parque pueda funcionar, el día domingo es necesario tener 22 empleados. El lunes se necesitan 17 empleados. El martes se necesitan 13, el miércoles 14 empleados. Es decir, que si no se hace esto, puede ser que en algún momento hayan más empleados de los necesarios y entonces ese es un gasto innecesario. Sigamos, ya tenemos la celda objetivo, ya tenemos las celdas a cambiar y las restricciones que dice que nos está marcando esto. Es decir, que aquí los totales, los que me salgan acá, los que Solver me vaya a resolver aquí, tienen que ver con lo que me va a mostrar acá, cuántos empleados deberíamos tener. Esas son las restricciones. Que para día sábado es necesario tener 24 empleados, pero no más. Entonces, en algunas ocasiones hay hasta más gente y puede ser que no sea necesario. Sigamos aquí con el planteamiento. Dice que el objetivo de este modelo es programar el horario de los empleados de manera que se cuente siempre con suficiente plantilla al menor coste. En este ejemplo, se paga a todos los empleados utilizando la misma tasa. De forma que al minimizar el número de empleados que trabajan cada día, también se minimizan los costos. Cada empleado trabaja 5 días consecutivos y dispone de 2 días libres, que es lo que está reflejando la tabla. ¿Qué más nos da este problema? Especificaciones del problema. Celda objetivo. Ya trabajamos en la celda de 20. Estamos claros que esa es la celda objetivo, que es minimizar el costo de la planilla. Las celdas a cambiar, ya estamos claros que son de la de 7 a la de 13. ¿Cuántos empleados se van a tener descansando y trabajando? Empleados en cada horario. Restricciones. Dice que de la de 7 a la de 13 debe ser mayor o igual a 0 porque lógicamente el número de empleados debe ser mayor o igual a 0. Pues no tendría sentido tener valores decimales puesto que se está hablando de personas. Dice también la otra restricción que de 7 a de 13 pues deben de ser enteros. Y la otra restricción es que las celdas F15 a L15, F15 a L15, sean mayores o iguales a este número de empleados, que es lo mínimo de empleados que se puede tener para atender el parque por día. Los horarios posibles, dice que de las filas 7 a la 13, de las filas 7 a la 13, uno significa que el empleado en ese horario trabaja ese día. Las filas de las 7 a la 13. El empleado, si tiene un 1, pues se lo vamos a poner, ¿verdad? Si tiene un 1, entonces es porque el empleado trabaja ese día. En este ejemplo se utiliza una restricción de número entero de forma que las soluciones no den un resultado de números fraccionarios de empleados en cada horario, como es lógico. Si se selecciona la casilla de verificación, asumir modelo lineal en el cuadro de diálogo opciones de Solver, antes de hacer clic en resolver, se acelerará el proceso de solución. Vamos a verlo en el cuadro. Entonces, ¿aquí qué voy a colocar? Vamos a ver. En el horario A, domingo es un día de descanso, es un día off. Lunes es un día off. Estos días dice que hay que asignarles uno porque son los días que van a trabajar. En el próximo horario, domingo se trabaja, lunes no, tampoco martes y los otros días se trabaja. Martes y miércoles son los días off.
1100111. Miércoles y jueves son los días de descanso. Y rellenamos de 1 el día que trabaja. Entonces, aquí vamos a tener que hacer un cálculo porque dice que estos números que van a depender de estos tienen que ser o iguales o mayores a la demanda. Entonces haremos la siguiente. Primero vamos a preparar todo el escenario antes de irnos a Solver. Entonces, todavía vamos a preparar este escenario. Vamos a hacer una multiplicación de cada una de estas celdas. Multiplicado con esto, sumado a la multiplicación de esto con esto. Porque eso es para saber, ¿verdad? Sumamos el siguiente producto. Sumamos el siguiente producto. Quiero ver. F77, F8, F10, F10, D10. Aquí es un más de 11 por. Y así vamos a ir multiplicándolo por día y sumándolo. Entonces ahí tenemos las multiplicaciones del número de empleados que se va a tener, lo que Solver nos va a resolver, y los empleados que están trabajando en su horario respectivo. Esto mismo deberíamos replicarlo para las otras, deberíamos hacer lo mismo. Deberíamos fijar estas celdas de la columna D y que queden variables las columnas del siguiente rango para poder arrastrar. Pero eso nos ha salido un poquito largo. Podríamos utilizar una función que se llama suma producto, que hace lo mismo. Porque lo que estuvimos haciendo manualmente de multiplicar y sumar, esta función de suma producto dice que devuelve la suma de los productos de rangos o matrices correspondientes. Entonces, ¿cuál va a ser la matriz número 1? Va a ser esta. En este caso, esa matriz va a ser una referencia absoluta, porque esa es la que no se va a mover. ¿Y cuál va a ser la siguiente matriz que vamos a multiplicar? Los diferentes días. Entonces, ya allí sí ya puedo arrastrar. Ya con confianza puedo arrastrar porque ya fijé esta matriz que no se va a mover. Y esta la dejé relativa porque es la que sí se va a ir desplazando hacia los días. Entonces, esto tiene que darnos un resultado de acuerdo a una restricción que se asigne. Eso solo es como cosa de formato nada más. Ninguno el interno. Aquí nada más estoy haciendo algo de formato, nada más. Bien, analizamos, tenemos la función objetivo, tenemos las celdas variables, tenemos las restricciones. Entonces nos ubicamos en la celda objetivo y vamos a datos,
solver. La celda objetivo es la D20. El objetivo es minimizar el costo de la planilla. Las celdas variables son estos empleados, que así también fue la indicación, las celdas a cambiar, como para que me dé cuántos empleados deben estar de acuerdo a la demanda. Y comenzamos a agregar las restricciones. Pues aquí abajo dice las restricciones. Que de 7 a de 13 sea mayor o igual a 0. Que de 7 a de 13 sea mayor o igual a 0. Que esas mismas celdas sean enteras. Agregar estas mismas celdas sean enteras. Voy a agregar, y la otra es que de F15 a L15, estos números que me vaya a dar aquí, sean mayores o iguales a la demanda, al número que se solicita. Ya no tenemos más restricciones. Ya no hay más restricciones. Entonces voy a presionar aceptar. Aquí verifico, función objetivo, minimizar, celdas variables, restricciones. Presionamos resolver. Solver encontró una solución. Se cumplen todas las restricciones y condiciones óptimas. Vamos a presionar en aceptar. Y según esto, aquí están, Solver entonces dice, le podemos cumplir con la demanda. ¿A cuántos empleados vamos a tener descansando en el horario A? 3 empleados en descanso. En el horario B, 5 empleados en descanso. Entonces, el total de los empleados es de 25. Y aquí está, Solver nos ha dado como la misma, lo mínimo que se requiere, pues entonces Solver lo ha colocado. Dice que sí, se puede tener para que el parque funcione. Sí, Oscar, dígame. Buenas noches. Una consulta. ¿Quiere decir que en este análisis Solver lo que ha hecho, por lo que veo, es de que en el día sábado y domingo, que es donde más se mueve, no le ha asignado días de descanso a los empleados? Exactamente. No hay empleados descansando porque esos son los días donde hay más demanda. Ok. Entonces, allí se nota que ha dejado justamente los valores mínimos para funcionar, los empleados mínimos o la cantidad óptima que debería de tener. Lo primero es que ya nos habían dicho cuál era el mínimo de empleados. Entonces Solver en este caso ha confirmado que sí, esos valores mínimos son los valores óptimos porque nos fijamos que son lo mismo. La demanda para el domingo son 22, ok, tenga 22 empleados. La demanda para el día lunes hay que tener 17 personas, y dice Solver, muy bien, hay que tener 17 personas trabajando el día lunes, etc. Y nos ha dado que la planilla cuesta $987 semanales para mantener el parque funcionando. Ese sería entonces otro ejemplo de aplicación del complemento Solver. Luego tenemos, tengo un ejemplo bastante parecido. Casi siempre este complemento se utiliza pues exactamente para producción, ¿verdad? Ya que ahí es donde se necesitan
saber como cuáles serían las cantidades óptimas para cualquier tipo de objetivo, ¿verdad? Entonces, tengo un ejemplo aquí muy parecido al anterior, solo que con diferentes productos. Vamos a seguir practicando. Voy a agregar aquí una hoja nueva. Voy a hacer aquí el otro ejemplo. Ayer estuvimos haciendo una práctica como esta, función objetivo. Solo voy a darle nomás algo de formato a esto. Vamos a tener que los productos de esta empresa, digamos, son camisas, pantalones, shorts. Voy a hacer una estructura bien parecida. Vamos a tener las variables, que es donde las cantidades óptimas para que Solver nos ayude a hacerlo. Voy a dejar estas celdas como marcadas con que esas van a ser las variables, pero sí se saben las utilidades que se tienen. Entonces, la utilidad al vender una camisa es de $10. La utilidad al vender un pantalón es de $23. Y la utilidad al vender un short es de $10. Esto, sus utilidades son las que genera cada producto. Vamos a agregar las restricciones. Aquí igual es una empresa de confección. Combinar esto y voy a entonces aquí vamos a reflejar el tiempo y el material. Entonces vamos a ponerle que el de departamento A nos va a poner una restricción de capacidad. Departamento B y el material en yardas. Entonces me traigo estos productos. Y comienzan las restricciones o lo que se debe cumplir. Para confeccionar una camisa, se necesitan 2 horas en el departamento A, 1 hora en el departamento B y 2 yardas para confeccionar la camisa. Para el pantalón, se necesitan 3 horas en el departamento A, 4 horas en el departamento B y 4 yardas de tela. Para el short, 2 horas, 3 horas y 1 yarda. Eso ya tiene que estar establecido. Alguien nos lo tiene que decir, ¿verdad? ¿Cuáles son esas restricciones que se tienen para hacer esas confecciones? Entonces, también tenemos como disponible
que el departamento A dice solo podemos trabajar 120 horas, el departamento B 160 horas y tenemos 90 yardas para confeccionar los productos. Entonces aquí viene que este total que va a estar vinculado a estas celdas variables no tiene que exceder a lo disponible de los departamentos y del material disponible. Entonces vamos a hacer algo parecido. Vamos a ubicarnos aquí, vamos a poner ingreso total. ¿Cuál es la mejor cantidad para maximizar? Entonces, ¿qué fórmula vamos a escribir allí? Pues vamos a multiplicar. Vamos a multiplicar esta celda con esta celda sumada a esta con esta, pero ya hay, eso está bien, ¿verdad? Pero lo más rápido es hacer la función de suma producto que nos hace las dos cosas de una vez. Hace los productos y luego los suma. ¿De cuáles matrices? De las variables que me va a ayudar Solver a hacer. Y la siguiente matriz son las utilidades. Entonces, esas matrices las va a multiplicar y sumar. Ya tenemos que el objetivo es ese. Debe haber una fórmula y sabiendo que quiero maximizar la venta de los productos. Entonces, este total, igual vamos a hacer unas fórmulas de las variables con cada una de las restricciones que tenemos acá. Entonces, vamos a ir sumando. A ver, este tiene que ser el producto de esto, de cuánto tiene que estar una camisa en ese departamento, como cuántas unidades tienen que salir aquí, ¿verdad? Entonces aquí tenemos que sumar la multiplicación de esto con esto. Se van a multiplicar, pero a la vez se van a sumar. Entonces igual, vamos a utilizar la función suma producto. Para que se multiplique esta matriz y se sume también, ¿verdad? Con las unidades de los artículos. Entonces, ¿cuál va a ser mi matriz absoluta? Va a ser la de C2, E2. Esta va a ser la matriz absoluta. Porque como lo que voy a hacer es arrastrar hacia abajo, entonces esto sí va a ir cambiando, pero la misma matriz de las variables va a ser esta. Entonces voy a arrastrar. Y esto no tiene que exceder a esto, porque es la capacidad de los departamentos y del material disponible. Entonces, ya teniendo preparado el escenario, celda objetivo, fórmula, maximizar ganancias, estando claro de las variables, cuánto se debería producir para que nos vaya mejor, teniendo capacidades y teniendo requerimientos de producto. Celda objetivo, pestaña datos, Solver. Celda objetivo, la C4. Las variables, esas tres celdas de los tres artículos. Agregando las restricciones, que sería que estas celdas deberían ser menores o iguales a estas. Agregar que estas celdas sean
enteras. ¿Qué otra restricción tenemos? Creo que esa sería la restricción. Vamos a aceptar. A ver, voy a revisar aquí en el ejemplo que tengo y precisamente esas son las restricciones. Que las variables nos muestren números enteros y que esas capacidades pues no se vayan a pasar. Esto no va a ser mayor a esto, entonces ahí está. Maximizar es el objetivo, resolver. Se ha encontrado una solución. Voy a checar aquí informes de esquema. Voy a aceptar para aceptar la solución. Entonces allí pues Solver recomienda. Dice que la solución óptima es producir 6 camisas, 10 pantalones y 38 shorts para tener la máxima ganancia, que son $670. No nos hemos pasado de la capacidad de los departamentos. Solo se usan 118 horas de 120. Aquí sí se usa completamente la capacidad y se utiliza todo el material disponible. Aquí me creó un... aquí. Ni siquiera me creó informes porque no había un requisito para tener un informe, aunque debería habérmelo dado. Vamos a ver, voy a regresarme acá. Solo por revisar la parte de los informes. A ver, voy a darle resolver nuevamente. Ajá, solo tengo un informe de respuesta. Me voy a venir para acá, que es el ejercicio que acabamos de hacer. Entonces, ya ven, esa es la producción óptima con las restricciones dadas. Voy a activar nuevamente Solver y voy a dar aquí resolver y vamos a ver este informe de respuesta. Presiono aceptar y ha creado ese informe de acuerdo al escenario. Aquí lo que podemos observar es la celda objetivo, que es la celda C4, el ingreso total que se tiene de los artículos, las celdas variables, que van de C2 a E2 en los diferentes artículos, y las restricciones que se tienen. Entonces dice que este es un informe de respuesta. Aquí hay un esquema, si lo podemos observar. Hay un 1, hay un 2. Para ver más a detalle el informe. Entonces aquí dice que, por ejemplo, en el departamento A nos da un estado de no vinculante. Departamento B, en donde se ha usado como la capacidad máxima o la capacidad que ofrecen. Aquí vimos y observamos que incluso se utiliza menos tiempo que el disponible del departamento. Entonces allí pues para los tomadores de decisiones, allí pueden como de manera detenidamente observar qué le funciona de este informe, qué le sirve de ese informe. Entonces allí podemos obtener esos datos. Bien, hemos entonces visto el complemento Solver para que nos ayude en la elaboración de presupuestos, elaboración de planillas, maximizar costos, etc. La necesidad que se vaya presentando. Bien, vamos a sacarnos hasta acá. Y les espero mañana en una nueva clase. Muchas gracias y buenas noches.